story. Now keep game over, come to the floor, hell, say hello, hey, you do want a grill up, touch me, fuck me, try to have me, if you say that, give me a grill up. What you gonna do, what you want to, you just spend your life, just want to touch me, fuck you, try to get me, you see the one that you want. Step, step, by Charlie, I'm the light, Charlie. Just fun. Wait, just fun. The thing is, no, it's mine. Turn yourself down. No one's careful, child. Get off our chance, and the Lord won't get out. Don't be so out. Try it, if you wanna go outside. Get free, don't you let through. Then get away, then I must have escaping for the good of it. Buenas cucharritas, soy Diana. Bienvenidas a este nuevo video de Lucky Dog. ¡Yeah! ¡Genial! Vámonos al grano. Pero sin antes, Mojona saluda a todos. Su patita que luego ni siquiera se ve. Bueno, ya. Se me estaba olvidando Mojona en el opening, así que fui por ella. Bien, Mojona, vamos a seguir con este rollo. ¿En qué nos quedamos anteriormente? Así, Bakshir versus Julio. Están en plena pelea, pero ese Bakshir no juega limpio. Y estaba emboscando a Julio, pero Julio se dio cuenta gracias a que Jan le avisó. Y han empezado los subamazos. Bueno, balazos. Creo que así vamos. Así que pues, a darle duro porque terminando este gameplay me largo a ver los clavados de los Juegos Olímpicos. ¡Amo las Olimpiadas! Y van a ser las primeras Olimpiadas que voy a poder ver completamente porque ya no soy un estudiante. ¡Yeah! Pues estoy re emocionada con las Olimpiadas. Que ni siquiera le he avanzado a la traducción por estar viendo las Olimpiadas en todo el día. ¡Dios mío! Ven por los japoneses. Así que pues, vengo aquí de rápido antes de que empiecen los clavados. Así que, vamos al grano. Así Bakshi gritó un ¡hio! Vamos, ¿qué más? Oh, Julio. Oh my god, ataque feroz. Ese Yankee es veloz. What the fuck contigo, Bakshi. Oh sí, Julio versus Bakashi. Continuación. Me lo imaginé ahí con alguna clase de cuchillo o algo. Ahí te voy, cabrón, ahí te voy. Al igual que el pico de un escorpión gigante, Julio ataca una y otra vez con la misma gracia y fluidez de cuando evitó las balas, esquivando y evadiendo. ¡Vamos, Julio, tú puedes! ¡Abre! ¡Que están duros! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh, vamos, Julio! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡Cámbate, Julio! ¡Aquí la mendaite! ¡Cámbate! El brazo de Julio atrapa el del Yankee, entrelazándolo a través del suyo. Y justo cuando estaba por atacarlo con su hoja, el tipo lanza su cuerpo hacia un lado, deslizándose lejos, justo antes de que su brazo fuera fracturado. ¡Ay! Se escucha el sonido de algo cortando a través del viento. Unas gotas rojas salen desde la mejilla de Julio. ¿Lo atacó cuando se alejó? ¿What? ¿Llegó a lastimar un poco a Julio a su mejilla? Bueno, debo de admitir que Bakashi es algo. Dale con Bakashi, digo Bakshi. ¡Yaruyanega! ¡Omoshire! No lo haces nada mal. ¡Qué divertido!
Hay un corte poco profundo corriendo por el brazo del Yankee, goteando sangre en la extremidad. Julio también tiene una de sus mangas hechas trizas, empapada de rojo. Oh my God. Estoy sin palabras. Con solo un pequeño grito o un movimiento muscular, podría ser que rompiera la concentración de Julio. Y luego el Yankee... Yo no le he dado la gracia. Julio regresa a su posición original, mirando como objetivo el brazo ensangrentado del Yankee. Ante su mirada, un grito de risa hace eco. Poco a poco, el Yankee se desliza hacia su alrededor, caminando como si dibujara un círculo. La sangre también está empezando a gotear desde la ropa hecha trizas de Julio. Ninguno de ellos indemnes, y cuanto más luchan... ¡Julio, por favor! ¡No te dejes! ¡Dios mío! ¡Bocana! ¡Julio! ¡Julio! Ya, me encanta de estarme poniendo dramática. A ver, Julio, te lo pongo otra vez acá, pierna. ¡Mierda! El Yankee se mueve, dejando lejos a Julio para dirigirse hacia mí. ¡What! ¿Qué? Ay, no, mío. No, Bakshi. Yo no estoy en su enfrentamiento, cabrón. A mí déjenme fuera. Ya estoy bien madreado. ¡No! ¡Tengo chance! ¡Maldito cabrón! Ay, ¡yo tengo chance para hacer un bingo! ¡Maldito cabrón! Y ya no se puede mover. ¡Ah! El Yankee saca su escopeta con su brazo izquierdo, apuntando. Sus ojos negros se centran en mí. ¡Ah! ¡Me va a disparar! ¡Oh, mierda! ¡Ah! Se disparó la escopeta. ¿Qué? El infierno se desata. Las balas de plomo son expulsadas desde el arma en el espacio abierto. En el instante en que aprieta el gatillo, Julio usa su cuchillo, cortando el cuerpo de la escopeta. ¡Ah! ¡Julio! Reaccionó a tiempo y nos ha salvado otra vez. Dios, Julio, te amo. Pero aún así, se alcanzó a disparar antes de que Julio cortara la bazuca. ¿Qué dije bazooka? Jodidos con mi maldito amor por las bazookas, digo escopeta. Dios mío, espero que no nos haya dado. ¡Oh! ¡Jeje! Sí di en el bingo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, shit! Desde la mano de Julio, el cuchillo roto que había bloqueado el arma de metal cae. Sobre ella, las gotas de sangre manchan de rojo el césped de hierba. ¡Ay, no me digan que la bala fue incrustada en Julio! ¡Por favor! ¡No! ¡Que no haya pasado eso! ¡Julio, estás bien! ¡Julio! ¡Este maldito bastardo! Me apuntó porque sabía que Julio vendría a protegerme. ¡Joder! ¡Ah! ¡Maldito Bakshi! No tiene escrúpulos el cabrón. No manches. Ya no sé ni qué decir ante esto. No puedo creerlo. Julio ha perdido su cuchillo, pero aún así se interpone entre el Yankee y yo. ¡Julio!¡Oh! ¡Es el fin! Oye, esto está mal.
Ahora lo que queda es matarlos de tal manera de que sus entrañas se vean. Julio. Con fuerza, con la fuerza y la velocidad de un martinete, la hoja vuela hacia Julio. Le esquiva con su brazo manchado de sangre, tratando de arrebatárselo. Ay, entonces sí se lastimó el brazo. Ah. Y entonces es dominado. ¡No, Julio, no te dejes dominar! Yo soy la única que te puede dominar. Ok, me calmo. Me imaginé una escena no muy gratificante. Bueno, tal vez sí, imagínense. Julio en la cama, amarrado. ¡Oh, shit! Dios, que estos son 50 sombras de Julio, ¿qué pedo? ¡Qué mente tan perversa tengo! Perdónenme. ¡Maldito bitch! ¡Oh, Dios mío! Debido a que ha perdido su cuchillo, no le queda de otra que protegerse con su brazo, el cual comienza a chorrear sangre por cada segundo que pasa. ¡Ay, no! ¡Julio! Exacto, yo sí quiero gritar. ¡Julio! No puedo contener mi grito. ¿Quién no se contendría? Ay, esperen. Ay, perdónenme tantito, le puse pausa, es que mi mamá me habló. Bueno, ahora sí. ¡No, Julio! ¡Joder! ¡Ya no tenemos más armas! ¡Joder! Ay, no, iba a decir maldito, perdón. Ah. ¿Tiene chicle todavía? Sí. Mastico hacia abajo mi chicle. A ver, Jan, a pesar de tantas madrinas que te dieron, ¿todavía conservas tu chicle? What the fuck? ¿Eh? En mi boca mantengo masticando el chicle sin sabor. Ah, no me digas, Jan, que se te está ocurriendo algo que hacer con ese chicle. Por cómo de repente todo el ambiente se puso de intenso. A ver. Sí, se le ocurrió algo. ¡Es un desafío! Oh, Dios, ¿va a hacer algo con su chicle? La escena que se desarrollaba ante mis ojos es un enfrentamiento que posiblemente es una de las cosas más peligrosas en la vida de este mundo. La distracción o la conmoción más pequeña podrían decidir la vida o muerte. Trabajando mi boca con mis labios temblorosos, muerdo y paso con mi lengua el chicle, terminando de completarlo. Y escondiéndome detrás de Julio, en un punto ciego del bastardo, yo... Ah, no me digas que voy a usar el chicle para distraer por un momento. ¡Zorro, zorro, cinea! ¡Horra ya! ¡Ya va siendo hora de que mueras! ¡Toma! En el momento en que el Yankee desliza su cuchillo... Sí, como lo suponía. Este Jan de seguro hizo una bomba de chicle y la explotó estando atrás de Julio, escondiéndose de la vista de Bakshi. Y con eso lo distrajo. Julio, es tu oportunidad. ¿Qué? Explota la burbuja de chicle que creé en su cara. El sonido de esa pequeña explosión hace que el Yankee se distraiga por un instante. ¡Vamos, Julio! Eso fue suficiente para Julio. ¡Temedo!
現れたわ。Creo que le ha dado. Al fin le ha dado. La mano izquierda de Julio, con sus dedos extendidos, apuñala en el estómago del yankee como una lanza, perforándolo cada vez más profundo. ¡Auch! ¡Sácale los sesos! Digo, ¿qué sesos? Los sesos son en el cerebro. Digo, ¡sácale las entrañas, Julio! ¡Sácale los intestinos! Ok, creo que eso se sería muy gore. Con un sonido de opresión, el yankee aprieta sus abdominales, dejando caer su cuchillo de su mano. ¡Tómala por jugar sucio, cabrón! Ah, creo que no traduje lo anterior. El Bakshi gritó: ¡Tú! El yankee da un salto hacia atrás, poniéndose en una distancia increíble en un solo salto. Me sorprende que todavía pueda moverse a pesar de la puñalada. ¡Mierda! La próxima vez los mataré. ¡Hasta luego! Adiós. ¿Qué pasa? Una cadena de sangre traza las líneas de la mano de Julio cayendo. Pero los ojos de Julio se centran en los objetos que están en sus pies. ¿Qué? ¿Hay algo en sus pies? Son cosas que el yankee dejó caer cuando huyó. ¿Qué? ¿Por qué están así? ¿Qué? Hay dos granadas sacando humo. ¿What? ¡Maldito Bakshi! Con razón se fue tan rápido. Nos ha aventado unas granadas. No vamos a poder huir de la explosión. Julio está herido y Jan está también herido. ¡Ay! No manches. ¡Jan! Ay, Julio, preocupándose por Jan aún así, a pesar de su estado. Oh, el amor, el amor. ¡Paga! ¡Niguero! ¡Oh! ¡Idiota! ¡Huye! Yo no puedo correr, pero Julio sí podrá huir. Enfrente de mis ojos puedo ver la palabra muerte y grito fuertemente. Oh, es cierto, ya no puede moverse, pero Julio sí puede correr aunque tenga su brazo herido. Oh, pero no creo que Julio lo deje, para nada. What? Por un instante, un nebuloso negro cubre mi visión. Explotó. No, es diferente. Julio me abraza. ¡Ay, se nos aventó! ¡Ay, qué mono está abrazando a Jan! De seguro va a tratar de protegerlo de la explosión. ¡Ay, qué hermoso! Pero por favor, que no mueran. Y salta usando su cuerpo como escudo. ¡Julio! ¡Ay, Dios mío! El grito de Jan me llega hasta lo más profundo de mi cocoro. ¡Julio! ¡Ay, no, Julio! No quiero saber qué pasa. No, mejor sí. ¿Qué? ¡No mames! ¡Explotaron las granadas, mocona! ¡Dios mío, Julio, Jan! ¡Ah!
Pierdo mi conciencia por un instante debido a la explosión. Dios, ¿qué pasó con Julio? Julio se interpuso abrazando a Jan para cubrirlo, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Y Julio? Me duele el cuerpo. ¿La explosión me habrá alcanzado? ¿Estoy muerto? Me duele. Pesa. ¡Auch! Mi mano. Me golpeé en mi otra computadora. Mi cuerpo. No. Hay algo encima de mí. El peso encima de mí, ese peso, lentamente comienza a moverse. ¿Será Julio? Entonces, la mano de alguien toca mi hombro. Alguien me está moviendo lentamente, tratando de levantarme. Julio, ¿estás bien? Jan. Señor Jan. Julio. Me duele todo el cuerpo. Si no mal recuerdo, el Yankee se dio media vuelta y huyó. Luego hubo una explosión de granadas. ¿Estás bien? Señor Jan. Julio me estaba llamando. Trato de aguantar el dolor que recorre mis piernas y brazos en cada movimiento, pero trato de levantarme. Julio. Julio, tú... Jan. Oh, Jan. Me dejo caer al suelo y miro hacia arriba, parpadeando para abrir mis ojos, y lo veo ahí. Jan. Jan. Julio. Julio, tú... ¿Qué pasa? Hay algo cálido y frío. Gotas o algo parecido caen sobre mi cara. ¿What? ¿Eh? Oh, Julio, ¿estás llorando? ¿Qué? Julio. Julio, ¿estás llorando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás llorando? ¿Te duele? ¿No será que estás herido? Oh, por favor, antivirus, deja de joder en este momento tan crítico. Ciérrate. Julio. Oye, Julio. Ay, Dios mío, mi cocoro, que esté bien. En el borde de mi visión, algo parpadea. Los restos de la camioneta y el sedán siguen ardiendo. Ante sus brasas, parpadeo. La luz reflejada me ilumina. Yokatta. Jan, buji nan desu ne. Julio. Qué bueno. Jan, ¿estás bien, verdad? Julio, ¿tú estás bien?
no veo que esté muy herido. Puedo ver la sombra de Julio extendiendo su mano hacia mí. La mano se para en mi hombro y me sienta. Su suave, delicada y fuerte mano. ¡Oreo a Inda! ¡A la mano de que ganan que se tamarga! ¡La quito que no me da! Yo estoy bien. Algo como eso no me provocaría heridas. Porque soy el perro de la suerte. Oh, ya. Sore yori oma, Julio. Más importante, tú, Julio. Bueno, más bien, ¿y tú, Julio? Le está preguntando cómo está. Sí, Julio, dinos cómo estás. Julio está colocado encima de mí. Me protegió. Podría ser que... ¿Daijoubu desu ka? Dios, Dios, siento que mi kokoro se ha aliviado. Dios, nuestro Julio está bien. Por un momento pensé que se nos moría. Estoy bien, Jan. Perdonen, más bien el anterior, Julio le volvió a preguntar a Jen si él estaba bien. ¿Estás bien, Jan? Ahora sí, ya, para esta respuesta. Como te dije, yo estoy bien. Pero tú, sobre la explosión de antes, ¿estás bien? Hi. Hola. Sí, mira, aquí. ¿Eh? ¿Dónde quieres que miremos, Julio? Con retraso, al fin me doy cuenta. Nuestros cuerpos se encontraban atrapados en una clase de agujero poco profundo. ¿Por qué es que hay una zanja aquí? ¿What? ¿Caímos en un agujero? Ah, entonces puede ser que gracias a ese agujero los dos evitamos la explosión. ¡Ah! ¡Sí! ¡El bien está triunfando! Nani mo kangaezu tondara, koko ni bunker ga arimashita. Cuando salté sin pensar, vi que aquí había un búnker. Búnker. Y un búnker viene de la palabra, pues, búnker de inglés, pero... Traté de buscar qué es un búnker, significado de búnker en inglés, en español. Y no tuve la menor idea de qué es su significado, no lo pude encontrar. Pero pues yo supongo que es alguna clase de agujero, pozo, no sé. Supongo. Según el contexto de ser eso. Parpadeo mis ojos. Oh, eso, yo siento el alivio de Jan y de la alegría de que Julia esté bien. Oh. No puedo creerlo. Julio y yo. Julio está perfectamente bien. Y Jan, bueno, Jan por sí ya está herido, ¿no? Pero está vivo. Sí. Como lo supuse. Usted realmente es el perro de la suerte. Oh. Su voz, tan directa, cálida, sincera y con olor de lágrimas. No importa cuántas veces repita la misma pregunta, él probablemente me responderá con la misma voz cálida cada vez. ¡Suki!
increíble. Echo un vistazo alrededor del interior de la zanja. En la oscuridad, los restos de los autos están ardiendo. Se ven las puntas de color rojo oscuro brillando en la llama, arrojando luz sobre los innumerables cuerpos. Pero estamos vivos. Estoy vivo. Ambos lo estamos. Sirio. Arigato. Ah. Oh. Julio. Gracias. ¿Dónde está? ¿Por qué? Por eso, tasquinikitecrete. あの父より俺を選んでくれてさ ¡Oh! ¡Esto es hermoso! por venir a rescatarme y por haberme elegido sobre encima de ese viejo. ¡Oh, sí! Los ojos de Julio vacilan por un instante antes de volver a centrarse en mí con una pequeña sonrisa. Ore. Dareka ni meirei sarete nai to dame nan desu. Dakara ore. Ore ni meirei shite kureru aite o jibun de erabu koto ni shimashita. Ay, Julio, ay, es tan mono. Yo soy alguien que no puede hacer nada si no me dan órdenes. Por eso yo necesito a un compañero que me dé órdenes. Así que lo elegí. ¡Oh! ¡Oh! La forma de decir que nos ama. La forma de decirnos nuestro perrito malo que nos ama. ¡Oh, oh, Julio! ¡Oh, es hermoso! ¿A qué nos elige? A nosotros. Bueno, allá, prácticamente. Bueno, somos Jan, a la mierda. Señor. Jan. Allá. Oh. Sí, vamos a ser tu amo. Como si fuera una cuerda flexible, con fuerza me da un gran abrazo. Oh. Julio. ¿Chan se sonrojó? Julio. Ya no puedo sentir más el dolor de mi cuerpo. Los brazos de Julio me toman con tanta fuerza. Esto es un poco apretado. Durante un tiempo nos quedamos así. Ya, skoshi itai desu. Julio. Jan, duele un poco. Ore demo omae o itagaraseru koto ga dekiru nda na. Veo que también puedo causarte dolor. Ai. Itai desu. Skoshi. Ay, Julio. Ay, bien que te gusta el dolor, ¿verdad? Sí, duele un poco. Nos reímos mientras nuestros rostros estaban escondidos en el cuello del uno al otro. Y en esa posición, miro hacia el cielo nocturno que está estúpidamente brillante, iluminado por la luna y las estrellas. ¿Realmente crees en Dios? Bueno, gracias, Dios. ¡Oh! ¡Arigato, Jesus! ¡Jesus-sama! ¡O Buda, o quien sea! No, es Jesus. ¿Eh? Por ahora, lo dejo en solo un agradecimiento. ¿Y te gustó yo?
Dios nos ha hablado. Jesús, existes. Ay, no mames. Dios nos habló. What the fuck. Jan, realmente te golpearon duro, ¿verdad? Wakona, es Kami. Kami-sama nos está hablando y nos, más bien nos dijo de nada. Dios mío, Kami. What the fuck. De nada. Jesus. Oh, Jesus. ¿Ah? ¿Ah? Y Chan también se queda como yo. What? ¿Ah? Julia también me escuchó. What? ¿Ah? Así con cara de mames. ¿Jesus? ¿Eres tú, Jesus? Cabrón. Ay, no manches, esta sí está de muerte. ¿No será que Dios realmente existe? ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿Mi suerte es realmente una bendición que me fue otorgada por Dios? ¡Oh, Jesús! Te amo, Jesús. Después de calmarme, los ojos de Julio miran hacia los alrededores, viendo hacia donde la voz escuchaba. Oh, Jesús ha bajado por nosotros. Ok, no. A ver, ya chinga. ¿Qué carajos? ¡Oy! ¡Chotto coito jodoite bre! ¡Omoikiri punnadre yatte! Yo pensando que era Jesús y es Alessandro. ¡Qué maldito troll! ¡Nos han troleado! ¿Me manches? ¿Yo pensando en Jesús? ¡Ay, loco! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no aguanto mi estómago! Aquí tenemos, señoras y señores, a nuestro Jesús con vida. Y su mano. ¡Alessandro! ¡Oigan! ¡Por favor! ¿Podrían quitarme esto? ¡Joder! Ese maldito yankee loco. El haberse atrevido a golpearme. Me he olvidado que Alessandro estaba aquí. Yo pensé que se lo habían llevado, de hecho. Ah, no, de hecho, Bakashi dijo que lo tenía de reino. Ahorita que recuerdo. Oyaji. Sí, Jan, no fue Jesus, desgraciadamente. Ah, viejo. Julio y yo saltamos al mismo tiempo. Julio me ayuda a levantarme para salir de la zanja. Corremos hacia la silla de ruedas aparcada en la oscuridad para encontrarnos a nuestro jefe. Julio deshace rápidamente la cuerda que lo sujetaba de las manos. Capo del salto, ¿gobuji deshita ka? Jefe del salto. Se encontraba bien. Ah, これでもまだお前たちよりビンビンだぞ。すまんな、面倒かけた。Claro, Alessandro, nos sorprendiste tanto que por un momento pensamos que eras Jesus. Claro, aún con esto sigo vivito y coleando igual que ustedes. Discúlpenme por causarles tantos problemas. Oye, así. Viejo. Las manos del jefe tocan mi hombro y el de Julio. Deberían decir loquita. Oh. Después. After, ¿cómo se pronuncia? Maldito inglés, soy horrible. Que ya vamos para el final. Después de eso, era claro como el agua de que había estado actuando por mi cuenta con toda esa bravuconería. O más bien, me siento azotado por la adrenalina y los nervios.
Debido a las lesiones y los daños de la tortura que sufrí, terminaron por tumbarme en la cama por 2 largas semanas. Oh, shit. Seguro ya les quedó muy herido, ¿eh? Para estar 2 largas semanas en cama. ¿Bien, desu, Jan-san? ¿Se encuentra bien, señor Jan? Será mejor que no se esfuerce demasiado. ¿O vamos, Julio, otra vez con el señor? そろそろ自分で動かねえとな。 今日はアレッサンドロ親父も来てるんだ。 いつまでもみっともねえ姿見せられねえ。 No, será mejor que ya me mueva. Hoy vendrá el jefe Alessandro. No puedo mostrarle por siempre mi lado patético. Dijo esto haciéndome el fuerte, pero... Jan-san. Señor Jan. En el momento en que me sostengo... me sostengo mis muletas, me balanceo y logro evitar la caída porque Julio me da una mano para apoyarme. Sin embargo, aunque me duela, quiero estar de pie por mí mismo. Oh, Julio. No, ya, no te hagas el fuerte. Todavía estás grave. Y en muletas. Dios, realmente que nos dieron un madrazo los del GD, bien bueno, Como dije, estoy bien. Ay, otra vez más. Perdón la interrupción de nuevo mi madre para decirme que ya están mis tlacoyos. Que ya tengo hambre, no he comido. Y eso que ya es de noche. Más que comida va a ser cena. Bueno, ya. Más importante. Oye, Julio. Hi. ¿Sí? Le diré unas cuantas cosas a Julio. Mata Jan-san ni modottenzo. A regañarlo de que otra vez vuelvo a usar la palabra señor. Otra vez volviste a llamarme señor Jan. Discúlpeme. Eso es todo lo que necesito para hacer caer a Julio al suelo, aún más del dolor que siento por mis heridas. Sí que ha pasado un largo tiempo desde que he visto esto. ¿Julio en el suelo? ¡Cabrón! Oh. Desde aquello han pasado 2 semanas. Mamá entró de repente. Perdone. Chana. Mientras me la pasé postrada en la cama con una etiqueta reposo absoluto en mi frente, no tuve la oportunidad de encontrarme con Julio cara a cara. No me podría mover. En cuanto a Julio, estaba demasiado ocupado con todo ese asunto del juicio, encargándose de la familia Bondone, o al menos eso es lo que escuché de Luchino. Escuché que todos los directores de la junta comenzaron a atacar a Julio, que, como siendo el heredero directo de la familia Bondone y los principales responsables detrás de todo este drama de la traición, pues... Como era de esperar, Alessandro y Bernardo, así como los otros, salieron en su defensa y de alguna manera lograron dejar limpio su nombre, o eso creo. Y una vez más, yo fui incapaz de hacer nada. Ay, mamá, otra vez.
le pasa a mi mamá de estar entrándose en mi cuarto sin avisar? Carajos. Ni me dio tiempo de ponerle pausa. Bueno, ya venía de nuevo. ¿Qué? Me distraje. Debido a todo esto, no pude ver a Julio. Y la razón es porque Don Bondone, ese viejo, había logrado huir. ¿What? ¿Se nos largó el maldito viejo? ¡Carajos! Después de que su traición fue sacada a la luz, pensé que nos trasladaría al extranjero temporalmente. Pero Julio ha estado demasiado ocupado por todo esto. Lo siento, yo... Shoganina. No hay remedio. Chan. Señor Chan. Dirijo mi mano hacia Julio, tomando su barbilla y acaricio sus mejillas con mis dedos. Su mejilla es suave como un huevo cocido. ¡Ay, qué rico! Huevo cocido se me antojo. ¿Masretara? ¿Sono tabi ni ujete yaryo? ¿Sore de ii daro? Mi mamá entró para dejarme esto. No he comido. Al parecer estaba cerrado donde decían tlacoyas y hicieron sándwich. Caray, ahorita que acabe el hambre voy a comerlo. Con un cafecito bien rico. Viendo las olimpiadas de los clavados, que Dios mío, ya debieron haber empezado. ¡Carajos! Es todas las 8:20, Dios. Rico. Si se te olvida, entonces te lo diré. Con eso está bien, ¿no? Así no será aburrido. ¿No crees que es mejor así? Chan-san. Señor Chan. Urana. ¿Ves? Le doy una sonrisa y con mis dedos aún apoyándose de su barbilla, me acerco hacia la cara indecisa, casi llorando de Julio. Y... Chan. Oh. Oh. Están comiendo enfrente de los pobres. Besito, mira, Julio cerró los ojos, que se me hace que se están besando. A mí no me engañen, se están besando. Ya. Y los gemiditos. Los sonidos de besos, de lengüita y todo. Se están besando, no hay duda. ¡Que aparen, que me da la envidia! Yo... Sus pequeños gestos, picoteando como pequeños pájaros, sus labios, nuestras lenguas buscándose una a la otra, y por un momento con nuestros ojos cerrados. Oh, besándose. Ay, qué rico. Jan. Creo que de ese modo sí se lo olvida decirle, señor. Ay, yo pude quimashita. Ya. Y coca. Sí, muy bien hecho. Bueno, ¿nos vamos? Ay. Sí. ¡Ah, oh, qué mundo es! Zoya, doctor, ¿sabes? ¿Qué ocurre si uno tiene un motote? ¿Bedo de nete muy íntese? Ah, cierto.
¿Sabes? El doctor me dijo que está bien que a partir de hoy regrese a mi habitación para dormir en mi cama. Oh. Julio creo que tardó en captar la indirecta directa. Entendido. Ha pasado mucho tiempo desde que nos dormimos en esa habitación, ¿verdad? Oh, ¿están invitados para hacer cosas suculentas? sí, Jen. Mata Ice Cream Sunday. Yamahuru Kuze. Vayamos de nuevo por una montaña de helado. Oh, otra vez suculencia con helados. Dulce. Oh, miren esa sonrisa tan angelical de Julio. Ay, Dios mío. Solo me hace enamorarme más. Oh, so beautiful, Julio. Miren, esa sonrisa, su sonrisa. Oh, es hermosa. ¡Yo quiero un Julio! He dejado las muletas por ahora y camino apoyándome de Julio hacia adelante. Mi objetivo, la puerta que está a 10 pasos delante de mí. En la habitación se encuentran Bernardo sentado en su trono de cables. Y están también los otros capitanes, el jefe Alessandro, así como el consejero Cavalli esperándonos. Es la primera reunión que tendré como capitán. No, será la primera reunión de la junta desde que el jefe del salto regresó. Por consiguiente, no hay manera de que me la pueda perder. No hay manera. Han pasado 2 semanas desde entonces. ¿Otras 2 semanas? ¡Qué pedo! El tiempo en los juegos es sorprendente cómo pasan. ¿Nos casamos? ¡Ya quisiera! Doy un largo suspiro estando de pie delante de ese edificio. No sé cuántas veces he pasado por frente de este edificio, vagando hacia atrás y adelante. Por último, me rindo dirigiéndome hacia él. Arrastrando mis pasos, abro las puertas de la iglesia Santa Rita y entro en el jardín central. En la esquina de mis ojos puedo ver un pequeño grupo de árboles y algunas piedras verdes y negras que pertenecen al tranquilo cementerio aislado. En ese cementerio están las víctimas de lo sucedido, durmiendo. Les doy una oración en silencio antes de regresar a la iglesia, mirando la construcción de la iglesia todo el tiempo. En mis vagos recuerdos viene a mi mente el chasquido de la caña. Me dirijo hacia el amado lugar silencioso. Qué nostálgico. Oh, me encanta esa melodía. Puedo ver a los niños jugar en el aire libre junto a la ventana del orfanato y fuera más allá del jardín. Ah, cierto, el día de Halloween se está acercando. Formalmente, la iglesia celebra el Día de los Santos, pero no hay manera de que los niños, incluso si son de un orfanato católico, puedan resistirse a la noche, cuando la ciudad está ahogada en el festival y dulces. En realidad, yo era como ellos también. Será mejor que no hable de ese tema hoy con la directora. Entonces, decidí que daré un regalo de Halloween a todos los huérfanos de este orfanato. Es la primera vez que haré algo como esto.
además utilizando el dinero de mi propio bolsillo. Me pregunto quién fue la persona que en el pasado me dio unos caramelos cuando yo vivía aquí. No recuerdo mucho. Es por eso que en secreto devolveré el favor. Kame-sama. Thank you. Jesús, ¿nos vas a volver a hablar? No, espérate, era Alessandro, ¿verdad? Gracias, Dios. Miro hacia la cruz erecta colocada sobre la iglesia. Está fuera de lugar, pero hago una cruz sobre mi pecho. No es algo que un mafioso haría en esta ciudad manchada de sangre. Eso es lo que dirían los demás, pero... bueno, ¿qué les importa? Después de todo, nadie sabe si realmente exista o no. Buen punto, yo estoy así, que realmente existe Jesús. I don't fucking know. Sore wa shirimasen. Oh, bueno. Me dirijo hacia la habitación interior para hablar con la directora. Entonces, de repente... ¡Ah, Julio! What? ¿Qué haces aquí, Julio? En algún momento veo que Julio estaba allí. Quiero decir, él aparece de repente de la nada, lo cual es completamente normal y sucede siempre, así que no es nada muy sorprendente, pero... ¿qué es esto? Julio está usando una ropa que nunca había visto antes. Es un traje que probablemente ha de costar lo mismo que 10 de los más... que 10 de los míos juntos. Por favor, que pasen a Julio con ese traje. ¿Interrumpo? Ya. Sí. Esto es la casa de Dios, así que nadie puede entrar, ¿no? Pero Julio... No. Como esta es la casa de Dios, cualquiera puede entrar, ¿no? Pero... Julio... ¿Por qué estás aquí? Ay, quería dar un estornudo. ¿Por qué estás aquí? Claro. Me doy cuenta de lo que trae Julio en sus manos. Es una canasta llena de dulces decorados. La montaña de dulces resalta como chispas adornadas sobre la lámina que cubre la cesta. Es probable que sean los dulces que había preparado para los huérfanos. Ore. Yo... Los ojos de Julio miran de manera brillante hacia la canasta, y con esos ojos oscuros que brillan como las estrellas, dice... Ore. Anata ni aete. Yokatta desu. Oh, Julio. Yo... me alegro de haberte conocido. ¿Qué dices tan de repente? Anata o suki ni narete yokatta. Oh, ¡está hermoso! Dios mío, espérense, esto es curioso. Julio, hasta me tramo. ¿Qué andas diciendo enfrente de Jesús? Julio, eres un loquillo. Me alegro de haberme enamorado de ti. Oh, oh sí. Relación gay enfrente de Jesús. Esto es genial. ¿Qué le pasa? Pienso que no es algo apropiado para hablar en una iglesia. Lo mismo que estaba pensando enfrente de Jesús. Y yo... Ore datte sou da yo. Demo sa, kyou ni dou shitan datte ba? Oh, es lo mismo para mí, pero ¿qué pasa tan de repente? Ore wa anata o suki ni narete yatto jibun no koto mo ore wa anata ga suki na jibun ga suki da. Oh, Julio.
Yo, el haberme enamorado de ti, al fin pude quererme a mí mismo. A mí me gusta la parte de mí que lo quiere. Oh. Julio. Zutto. Anata ga zutto ore o sasaete kuremashita. Kore kara mo moshi sou nara ore. Siempre fue mi apoyo. Si a partir de hoy es igual, yo... ¡Kimatten jan! ¡Mo, nanda ya, koitsu! Eso es obvio. En serio, ¿qué te pasa? No es de extrañar que comience a darme algo de vergüenza. Así que meto mi mano a la cesta de Julio y tomo rápidamente uno de los caramelos. Oye, ya, eso es para los niños. Los meto en mi boca. ¡Delicioso! Es súper delicioso este caramelo. Mientras dejo que el empalagoso sabor se fusione en mi lengua, suspiro. De repente, recuerdo algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando era un niño. Mierda, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿Alrededor de 20 años? No ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Dios, uno se hace ruco cuando menos se lo espera. Ore wa Matto Dog desu kedo. Lucky Dog no anata to onaji kurai. Ie, sore ijou ni kōun deshita. De verdad, yo soy el perro malo, pero creo que tuve la misma suerte que usted, que es el perro de la suerte. No, más bien, tuve una suerte aún mayor. La voz de Julio me trae de regreso a mis sentidos. ¿Mm? ¿Te ha pasado algo bueno? Julio, cuenta. ¿Qué te pasó, Julio? ¿Por qué estás tan feliz? Si es así, no me sorprende por qué estás nuevamente confesando tus sentimientos en frente de Jesús. ¿Se están casando? Ok, no. Leí yo con las botas. Julio sonríe, poniendo una pequeña sonrisa y asiente con su cabeza. Y de nuevo, sus ojos miran hacia dentro de la cesta. Reflexiona acerca de los dulces. Halloween, ¿ca? Gaki domo tenshion agatten daro na. Ah, suya, ore mo sa. Con que Halloween, ¿eh? De seguro los niños estarán muy contentos. Ah, por cierto, yo también. Sí. Gage no koro ni sa. Halloween ga tanoshimi de sa. Ah, omoidashita. Dono toshi datta kke kana? Cuando era un niño, para mí el Halloween era muy divertido. Ah, ya lo recordé. Me pregunto qué edad tendría. Jizen jigyō da ka nanda ka shiranai kedo sa. Son toki wa pikka pika no fuku kita. Buaisu na gaki ga sa, dekkei kago motte yatte kiyagatte sa. No sé si fue por algún tipo de evento de caridad o algo así, pero una vez vi a un niño torpe con un traje impecable deslumbrante arrastrando una enorme cesta como esta. Chikamo soitsu no ushiro ni goei da ka mihari da ka kurofuku no doyakuza domo ga tatte iyagatta kara sa. Gojin no minna dare mo chikayoranai de anno. Y además, atrás de él, habían un montón de hombres robustos vestidos con trajes negros y que parecían guardaespaldas o algo así,
así que los demás niños trataban de no acercarse demasiado. Es lo que parecía, Pero, como yo en ese entonces era un niño algo torpe e idiota, sin pensar en nada, me acerqué a él y tomé algunos de sus caramelos. Jan. A ver, un momento. No sé ustedes, pero las reacciones de Julio son así como que... Me está haciendo pensar que... ¿No será que ese niño que Jan está recordando, el niño que venía bien vestido y que venía acompañado de tipos que parecían guardaespaldas y que tenía una cesta de dulces, no será Julio de pequeño? ¿En serio? ¿Lo es? A ver, sigamos con esto, a ver. Pero, como yo en ese entonces... Ah, no, estoy leyendo la anterior. Pero, incluso después de eso, se quedó en donde estaba sin moverse. De repente vino a mí. Ah, este niño no puede salir sin haber dado todos los dulces. Así que agarré toda la canasta. Aquella vez, esos caramelos de ese tiempo eran deliciosos. El pedazo de caramelo en mi lengua se derrite, y entonces en mi mente pasa un pequeño destello de recuerdos que toma control de mi cuerpo y mente. Ese sabor... ¡Oh! Esto es lo que dicen, ¿no? De que tal vez la mente no lo recuerde, pero el cuerpo lo hace. Entonces, el caramelo creo que está haciendo recordar a Julio. Perdón, está haciendo recordar a Jan sobre Julio. Entonces, ese niño así definitivamente ha de ser Julio. ¡Era Julio! ¡Dios mío! ¡Jan y Julio se conocían desde pequeños! ¿What? ¡Ay, Mocona! ¡Mocona me da! ¡Agárrame, Mocona, que me da, eh! Esperen un momento, ¿Julio era así de alto? ¿O de repente estiró? ¡Dios mío, qué traje trae! ¡Oh, se ve muy sexy! ¡Ah, Dios, mira con qué amor mira a Jan! Y Jan con cara de... Como que, ¡ah, mierda, ya me acordé! ¡Esto es hermoso! ¡Ah! Jan. La mano de Julio toma uno de los pequeños caramelos y suavemente los coloca en mi boca. ¡Ah! Este sabor y este color de ojos. ¡Sí, Jan! ¡Date cuenta, Julio! ¡Eres ese niño! Ore, sugoku ureshikatta desu. Hashimete, ore no koto, futsui ni aite shite kureta kara. ¡Oh, esto es hermoso! Yo estaba muy feliz. Fue la primera vez que alguien me habló y me trató con normalidad. ¡Oh! Entonces, desde hace antes del juego, bueno, empezando casi la ruta, como que se comentaba que Julio decía que siempre ha admirado a Jan, ¿no? Entonces, Jan pensaba que tal vez desde el tiempo en el que estaban en la prisión. Pero
me cae el 20. Julio ha admirado a Jan desde niños. Y porque Jan fue el único amable con él y que le habló a pesar de esos guardaespaldas que tenía atrás. ¡Oh! Amor de infancia. O sea que Jan ha sido el primer amor de Julio. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Esto es hermoso. Muy hermoso. あなたが好きでした. Oh, esto es lo más hermoso que he escuchado en un yaoi. Siempre lo he querido. Oh, siempre estuvo enamorado de Jan. Oh. Ya todavía no puede reaccionar. Julio siempre me decía que me había conocido hace mucho tiempo. Estaba seguro que se refería a cuando recién había ingresado al CR5. Todo este tiempo lo creí así. Pero no era así. Entonces, el niño que me dio los caramelos era... ¡Sí, ya era Julio! ¿Julio? ¿Julio? Hi. Jan. Oh, sí. Jan. Oh. Y son marido y mujer, ok, no. What the fuck? ¿Qué, ya? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Eh! ¡Ya acabó! Cachorritas, y aquí llegamos al final de la ruta de Julio, la mejor ruta. Ay, yo sinceramente, ¿qué puedo decir? Esta ruta me encantó muchísimo. El final, hermoso, el final, ay Dios mío, fue tan hermoso que Dios, casi chillo. A diferencia de la ruta de Iván, este final me parece muy, muy, pero muy bueno. ¡Bravo! A disfrutar de la rola. ¡Pica, pica, pica! Regresamos con la canción de... ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Que pica, que pica! Vamos, Mocona. ¡Pica, pica, pica! Suena la canción suena como que para hacerle así. Oh, Dios, esa imagen en modo semi perfecto de Julio se encendió. Oh. Vamos, Mucona, bailemos. Oh, esa imagen de Julio tan sexy. Pica, pica, pica. ¡Tenoche! Hemos terminado esta ruta, queridas cachorritas. Espero que la hayan disfrutado muchísimo como yo. Ahí están las tres partes. Clear, clear, clear. Yeah. Dios mío. Vi extrañar a Julio. Pero bueno, la ruta que sigue es... ¡Bernardo! Yeah. Que ya tengo un buen avance de la ruta de Bernardo, por cierto. Dios mío, ahora vamos a ver qué más cosas podemos conocer sobre Jan en la ruta de Bernardo. Porque algunos dicen que Bernardo es la ruta original o la ruta verdadera, podría decir. Dicen, porque realmente yo no sé si Luke y Doc lo manejen así, de que exista una ruta verdadera con alguien. Pero bueno, esperemos que se sepa más secretos, porque yo todavía sigo pensando en qué carajos tiene que ver Alessandro y Jan. ¿Qué parentesco tienen? Algo se oculta ahí y espero poder averiguarlo en las siguientes rutas que quedan. ¡Yeah!
Dios mío, casi llevo más de medio año y al fin termino la segunda ruta. Dios mío. Bien, entonces, pues, sin nada más que decir, porque ya quiero comer mientras veo los clavados de los Juegos Olímpicos. Dios mío, ya me perdí gran parte. Pero bueno, es que el final era el final, el yaoi es el yaoi, no puedo evitar. Muy bien, entonces ya me voy, me urge ver los Juegos Olímpicos. Cachorritas, nos vemos hasta el próximo video. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Y que disfruten de los Juegos Olímpicos. Nos vemos luego. Bye bye.